Los problemas legales de Johnny Depp no hacen más que complicarse. A la batalla que mantiene con su antigua firma de contadores, a quien esculpa de dilapidar su fortuna y realizar inversions questionables sin su autorización al mismo tiempo que ellos le acusan de ser un cliente terrible que jamás respondía a sus correos electrónicos, se suma ahora una nueva demanda interpuesta por un miembro de la equipo de su última película, City of Lies, Greg Roque Brooks, uno de los encargados de localización del filme, afirma que em abril de 2017 la estrela de Hollywood legou P.O. dos versos em las costelas de maneira violenta e maliciosa, antes de oferecer-lhe $100 a câmbio de que eu le propinar um puneta azul ao rosto. El incidente habría tenido lugar después de que Brooks informara a Hector de que el rodaje de SDA concluiría tras la siguiente toma siguiendo las órdenes del director, Brad Furman, una información ante la que Johnny Depp habría reaccionado de forma violenta, insultando a Lee Y, recurriendo después a la violencia física. El hombre asegura que el comportamiento del artista contribuyó a crear un ambiente de trabajo hostil, tóxico y en el que se producían todo tipo de abusos. Según su versión de los hechos, poco después de su encontronazo con Depp, fue despedido tras negarse a firmar un acuerdo según el cual renunciaría a su derecho a presentar una demanda por lo sucedido. El representante legal de Brooks ha afirmado que su intención es que el senhor Depp se via obligado a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, con el objetivo de que el futuro no vuelva a actuar de forma similar en ninguna otra producción. Por sua parte, é o cineasta responsável de City of Lies, de Assalio, em defesa do intérprete a princípios de este ano, assegurando que é um grande profissional, um grande colaborador e alguém que sempre apoiava a outros artistas, trata o elenco e a todo aquel a sua ao rededor com o maior de los respetos, afirma Bafurma. Mas a NOTSAISANMSN impacta a fotografia de família Capetillo Gaitan Villanos Marvel, ordenados de pior a melhor fuente, fotogramas.